Bueno, comenzamos ruta. Vamos a realizar una circular de unos 20 kilómetros con 700 aproximadamente positivos. Os voy a dejar en la descripción del vídeo también el link de la ruta, por si alguien se anima y quiere hacerla. Y con respecto al tema del correr con mascarilla y tal, ahora luego juntaré tranquilamente en casa y voy a grabar unas cuantas tomas del sitio y os voy enseñando porque es súper chulo. Y os voy a contar mi experiencia, sensaciones, pros, contras y demás. Pero lo haré cuando esté en casa tranquilamente porque si voy grabando, voy con la mascarilla, que ya de por sí voy asfixiado, y de charreta, me da algo, chavales. Me tienen que recoger hoy con carretilla. Dios mío, qué agonía esto de la mascarilla, Dios. Uf. Familia, entrenamiento finalizado, ahora sí, ya estamos por casa, tranquilos, relajados, ya hemos descansado un ratito después del entrenamiento y os voy a contar ahora sí, desde aquí ya, tranquilamente, un poquito mis sensaciones, experiencia y un poquito lo que os puedo transmitir a la hora de realizar deporte, como sabéis, con la mascarilla. Bueno, para quien todavía no lo sepa, no se haya enterado, en diferentes comunidades autónomas ya se ha impuesto, ya se ha implantado una nueva normativa en la que ya no sirve solo con caminar, sino que al realizar deporte al aire libre, concretamente correr, en este caso, que es lo que me repercute y me influye a mí, hay que hacerlo con mascarilla, ¿vale? Concretamente en la Comunidad Valenciana también se ha impuesto una franja horaria para realizar la actividad física con mascarilla en zonas urbanas, que comprende desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Al final las normas están para cumplirlas. Creo que tenemos que concienciarnos todo el mundo por la situación que estamos viviendo y creo que es una cuestión ética y moral de cada persona en el que deberíamos de tener respeto, sobre todo a sanitarios, gente que trabaja en centros, hospitales y demás, porque se están pegando un curro de locos. Y creo que no tiene sentido que vayamos por ahí haciendo lo que nos dé un poco la gana, que bueno, al final eso queda en cada persona y cada uno es libre de tomárselo y de hacerlo como quiera, ¿no? Bueno, yo voy a contar mis sensaciones, ¿vale? A ver, correr con mascarilla, voy a desmitificar también un poco algunas de las cositas que se hablan por ahí, como por ejemplo que correr con mascarilla simula entrenamientos de
hipoxia. Bueno, para los que no lo sepáis, hipoxia es la falta, ¿vale?, de entrenamientos con falta de oxígeno, que son entrenamientos que se simulan normalmente en altitud o que se realizan con aparatos específicos. Una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica no simula el uso de una mascarilla de hipoxia, porque las mascarillas de hipoxia vienen con una válvula específica que regula el control de entrada de oxígeno, por lo cual no es un entrenamiento adaptado o similar a eso. Eso por un lado. Para entrenar, si hay que hacerlo con mascarilla, yo lo que recomiendo es intentar bajar la intensidad del entrenamiento y sobre todo realizar pequeñas pausas. ¿Por qué? Porque al entrenar con mascarilla o al realizar una actividad física con mascarilla, y más si son mascarillas de tela que se ajustan mucho y no dejan ningún tipo de espacio entre la boca, luego tampoco tenemos ninguna rendija ni nada que permita un poquito la recirculación de ese aire, correr con mascarilla no es que nos haga sufrir más los efectos que nos genera o que nos genere una afectación al rendimiento, no. De hecho, hay varios estudios, uno de ellos reciente, un estudio universitario que se hizo en la Universidad de Canadá, en el que hacen un estudio a diferentes jóvenes y se demuestra que no tiene efectos significativos prácticamente en el rendimiento deportivo. Pero sí que es cierto que al llevar una mascarilla bastante pegada a la boca, como os he dicho, que no haya ninguna recirculación ni entrada de aire, lo que nos está provocando es una acumulación de CO2, de dióxido de carbono, y eso sí que nos genera un problema. Esta acumulación de CO2 lo que sí que nos provoca en el organismo es la llamada hipercapnia, ¿vale? Que es una acumulación de CO2 en la sangre y los efectos que tiene son mareo, sensación de agobio, falta de respiración, etc. Entonces, nos puede generar esto, pero no nos afecta al rendimiento el uso de la mascarilla como tal. Lo que sí que recomiendo es adaptar los entrenamientos, intentar realizar entrenamientos que reduzcan un poquito la intensidad y sobre todo si vamos a realizar tiradas o entrenamientos de larga distancia, realizar los entrenamientos de forma fraccionada, generando pequeñas pausas entre las fases o los diferentes bloques que dividamos el entrenamiento para poder respirar, coger aire, oxigenarnos bien, porque al final esa acumulación de CO2 que generamos en nuestra boca y en consecuencia en nuestra sangre nos puede generar este tipo de problemas, ¿vale? Lo que os digo, al final, a ver, yo soy el primero que lo pasa muy mal porque el pulso se nos sube bastante, entonces a nivel de ir cómodo en el entrenamiento, yo personalmente lo paso mal. O sea, ya sea con una mascarilla quirúrgica, con una mascarilla de tela o con cualquiera. O sea, yo lo paso mal. Entonces, pero lo que os estaba diciendo antes, al final tenemos que cada uno ser conscientes de nuestros actos y concienciarnos sobre todo y hacerlo hoy para que el día de mañana no tengamos que hacerlo. O sea, que si tenemos que sacrificarnos un poquito más hoy, creo que no pasa nada. Llevamos ya prácticamente un año con esta situación de pandemia en las que hemos pasado por un montón de cosas, desde confinamientos encerrados totalmente aislados en casa, salidas en franjas horarias, ahora se está empezando a retomar el tema de la realización de algunas pruebas y actividades deportivas con nuevas medidas, pues nos adaptamos. Al final, la situación es la que hay y si queremos seguir disfrutando del deporte en general y del running en particular, tendremos que seguir adaptándonos, haciendo las cosas como nos están recomendando, siguiendo todos los protocolos de prevención, de seguridad, etcétera, que se está trabajando para que todo vuelva a su curso y poquito a poco vayamos recuperando esa normalidad. E intentar disfrutar, familia. Al final, vamos a intentar disfrutar, que es lo importante, que es lo bonito del deporte. Y yo, de verdad, esta mañana, teniendo buenas vistas, compartiéndolo con mi madre, es con lo que te tienes que quedar. Lo hayas pasado un poquito mejor en el entrenamiento, un poquito peor, no pasa nada. Ahora mismo, los objetivos, sabemos que no son los preestablecidos para la gente de cara a una temporada, porque es una temporada de incertidumbre, de dudas, de no sabemos qué va a pasar. Entonces, vamos a intentar disfrutar, a pasarlo bien, en la medida de lo posible, y ya está.
sea, sin más. Bueno, familia, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, espero que os haya servido también un poquito de ayuda mi opinión, mi valoración. Os he soltado también un poquito de teoría reciente, ¿no? Con el tema de las mascarillas. Y lo dicho, como siempre, os invito a que le deis like, os suscribáis al canal y activéis la campanita para que estéis atentos y no os perdáis absolutamente nada, porque se viene muy pronto nueva aventura, nuevo reto, y espero que estéis ahí conmigo acompañándome como siempre. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!